Falleció la madrugada de hoy en su natal Moca, el merenguero musiquito, Francisco García, quien logró fama en la década de los años 80. La noticia del deceso la confirmó a Diario Libre, Manuel Mirelli, director de la emisora Radio Ideal 99.5 de Moca. Es cierto que murió Musiquito, su deceso se produjo la madrugada de este miércoles. Aún no conocemos detalles de lo que provocó su partida, expresó Mirelli. El director de Radio Ideal manifestó que la tarde de este martes conversó con él y que se encontraba en perfecto estado. Tenía 70 años de edad. La ripia, yo lo coloco, chocolate, señor va a limpiar, el añoñaito, son algunos de los temas que popularizó y con los que logró trascender en el país en Estados Unidos. A pesar de ser un artista que logró tanta fama, murió en la pobreza. Vivía de una pensión de 27.000 pesos que le fue otorgada hace años. Fue una persona muy querida en Moca. Hace un tiempo escribió un himno en honor a nuestra ciudad, puntualizó Mirelli. Explicó que el velatorio sería en la funeraria municipal de Moca, pero que al momento no disponía de mayores detalles. Informó que el artista tuvo 3 hijos. Musiquito debutó en la banda musical de Moca hace medio siglo. Después ingresó en la orquesta Los Juveniles de Luis Ubaales, tras abandonar la Policía Nacional.